Common places in town in Spanish. Los lugares de la ciudad en español. Hello! In this video, you will learn the basic vocabulary for common places around town in Spanish, some common Spanish adjectives to describe places, and how to create simple sentences for basic descriptions of towns in Spanish. Let's begin! We will start by learning a few words for places in Spanish, los lugares en español. Here are a few of them. La escuela. El banco, el hospital, el cine, el supermercado y el hotel. Let's say them again. La escuela, el banco, el hospital, el cine, el supermercado y el hotel. Now we will see a second group of places in Spanish. Remember that we use the word lugares for places, and these places are usually accompanied by a definite article like el or la. Here are a few more places. La farmacia, el restaurante, la biblioteca, el museo, el parque, and la abarrotería. Let's go over the pronunciation again. La farmacia, el restaurante, la biblioteca, el museo, el parque, and la abarrotería. Here is the third group of places in Spanish. They are la estación de buses, la tienda de ropa, la estación de policía, la gasolinera, la iglesia, y la oficina de correo. Let's say them again. La estación de buses, la tienda de ropa, la estación de policía, la gasolinera, la iglesia, y la oficina de correo. Asking what a place is like in Spanish. To ask what a place is like in Spanish, we use a very simple question. ¿Cómo es plus a place? Here are some examples. ¿Cómo es el restaurante? ¿Cómo es la biblioteca? ¿Cómo es el parque de la ciudad? We use the questions ¿Cómo es tu ciudad? And ¿Cómo es el lugar donde vives? To ask what a town is like in Spanish. How to describe a place in Spanish. ¿Cómo describir un lugar? To say what a place looks like in Spanish, we use the verb ser, mainly in its form es. Notice that we also use es in the question ¿Cómo es? The answer usually follows the structure place plus es plus a Spanish adjective. Very simple, isn't it? Here are three examples. ¿Cómo es el restaurante? El restaurante es grande. ¿Cómo es la biblioteca? La biblioteca es antigua. ¿Cómo es tu ciudad? Mi ciudad es moderna. Grande, antigua, and moderna are Spanish adjectives. Let's review what we have said so far. To ask what a place is like, we use ¿Cómo es? Just like in ¿Cómo es el restaurante? To answer, we say the place first, el restaurante, then add es, and finally we add a Spanish adjective like grande, so the whole sentence will be something like this. El restaurante es grande. Spanish adjectives to describe places. Adjetivos para describir lugares. We will now show you a few adjectives you will find useful for making a description of a place in Spanish. Bonito. Grande. Pequeño. Famoso. Moderno. Antiguo. Pintoresco. Popular. Lleno de tradiciones. Acogedor. Lleno de gente. Interesante. Let's review the pronunciation of these adjectives and phrases. Bonito, grande, pequeño, famoso, moderno, antiguo, pintoresco, popular, lleno de tradiciones, acogedor, lleno de gente, interesante. Important notes. Remember to make the adjective agree with the place you are describing. If you are describing una iglesia, then you should use a feminine singular adjective like bonita or antigua. And say, es una iglesia antigua, not es una iglesia antigua. When someone asks you what a place is like in Spanish, you can omit the name of the place and begin your sentence with es plus adjectives. For example, ¿Cómo es el museo? Es interesante. You can use several adjectives in Spanish in the same sentence. Just separate them using commas. For example, ¿Cómo es tu pueblo? Es pequeño, acogedor y lleno de tradiciones. Describing a town in Spanish. Describiendo una ciudad en español.
Here is a description of a town using several of the Spanish places presented in the video, some adjectives, and the verb ser in its form es. Mi ciudad es pequeña. Es un lugar pintoresco, lleno de tradiciones y muy interesante. En mi ciudad hay varios lugares. Hay un museo, un parque, restaurantes, bancos, un hospital, una biblioteca y otros lugares interesantes. El parque es grande y acogedor. La biblioteca es antigua y es un buen lugar para pasar el tiempo libre. Es una ciudad bonita y llena de personas amigables. Hey, would you mind subscribing to our channel? Por favor.